Last time on Power Rangers in Space, Astronema summons the Teenage Mutant Ninja Turtles and puts them under her evil spell. They rescue the Rangers from Electro Tramp. You gotta go through Turtles. And trick the Rangers into taking them onto the Megaship. Take the Megaship. Andros frees the teens, and they escape in the shuttle. They fly into a reverse polarized field, which breaks the spell over the Turtles. We don't work for you anymore. The Turtles join forces with the Power Rangers to defeat Astronema's army. Cowabunga! Hola, Carlos. Hola. ¿Te ayudamos? No, gracias. Ya casi termino. Bien. Hasta mañana. Sí, que descansen. Buenas noches. No detecto ninguna forma de vida en esta galaxia. Está bien, Deca. Revisa el siguiente sector. Iniciando revisión del sector Delta ahora. Si pudiera descubrir quién era él, Deca, encontraría a mi hermana. Se está haciendo muy tarde, Andros. ¿Quieres continuar la búsqueda? Sí. Jamás dejaré de buscarla. Terminando revisión del sector Delta. En el espacio. Nunca dejes de buscar. 98% incluido. No se detectan formas de vida. Buenas noches. Andros, detecta una forma de vida. ¿Dónde? En el sistema Karova, en KO-35. ¿En casa? Por supuesto. Ella no sabría que la colonia fue deshabitada años atrás. Seguro volvería allá. Deca, establece curso para KO-35. Créanme, hay extraterrestres aquí en la Tierra. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Y cómo llegaron aquí? Vienen como capullos alienígenas. Huevos que se hacen cada vez más grandes a cada respiración de las horribles criaturas que los habitan. ¡Oh! ¡Viejo loco!
Y cuando han crecido lo suficiente y son fuertes y más malos, con cada perversa respiración, luego un día salen de sus capullos. Ahí, ahí está. Yo sé que está aquí. Sí. Un capullo alienígena. ¿Qué no es una sandía? ¿Una sandía? Sí, tal vez para el observador amateur. Uy, 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 uy. ¡Salgan, malvados alienígenas! ¡Salgan, malvados alienígenas! Vamos a llevarlo al laboratorio para un análisis molecular. Se siente algo pesada. ¡Algo se movió! Manténganlo alejado, ya que es posible que llegue a salir y se arroje hacia su garganta. Escucho latir un corazón. ¿Qué escucha? ¡Ah, sí! Creo que está tratando de salir. No, 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 es tuya, es tuya. Se va a salir del cascarón. No, 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 usted. No, yo no la quiero. No, no. ¡Alto! ¡Oh! ¡Sin semillas! Andros, hemos llegado a KO-35. ¿Alguien está despierto? Solo tú. ¿Quieres que los despierte? No. Volveré antes de que despierten. Buena suerte, Andros. Oh, vaya, estoy en mi hogar. Jamás creí que volvería. Todo se ve tan extraño, vacío. Si Caron no hubiera regresado aquí, se sentiría muy confundida. ¡Caron! Tengo que encontrarla. Dulces sueños. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¡Caron! Así que regresaste a tu planeta. Lamento que debamos destruirlo. Es hora de despertar, Carlos. Ya estaba despierto. ¿Quién diseñó estas literas? Oh,
Bueno, parecen huevos con tocino. Al probarlos... A mí me sabe bien. ¿Cómo puedes saberlo con tanta salsa de tomate? Buenos días. Buenos días. ¿Y Andros? Creí que estaba contigo. No, no está aquí. Un momento. ¿Ustedes tomaron su deslizador galáctico? No. Deca, ¿abandonó Andros la nave? Su intención era volver antes de que despertaran. ¿A dónde fue? A la superficie de su planeta, KO-35. ¿A KO-35? ¿Para qué fue? Por su hermana. La secuestraron cuando eran niños. Busca a su hermana. ¿Qué dices? ¿Andros tiene una hermana? Sí. Si lograra escapar, solo sabría regresar a su planeta KO-35. Fue atacado y abandonado hace años, pero ella no lo sabe. Así que él cree que ha vuelto. ¿Y quién se la llevó? Él no lo sabe. Esto no me gusta. Ya debería haber vuelto. Iré a buscarlo. Iremos todos. No, es muy arriesgado. Sea el primero en darte la bienvenida a casa, si es que esta bola de polvo y suciedad puede llamarse así. ¿Qué haces aquí? Yo podría preguntarte lo mismo. Y ahora, a liberar al universo de la odiosa presencia del Red Ranger. ¡Ecliptor, estás perdido! ¡Prepárate! Muy deslavado, Ranger. A decir verdad, me pareció muy refrescante. ¡Respira, Sable! Se acabó tu tiempo. Mira quién controla ahora el juego. ¡Eso quisieras! Si sale cara, yo gano, sino tú. No creí que fuera tan fácil. Pues no lo será. ¿Crees que puedes ayudarlo? Pues te equivocas. ¡No! ¡Carlos, cuidado! ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Qué haces aquí? Somos un equipo, ¿recuerdas? Pero esta es mi batalla. ¡Vamos! ¡Deslizador galáctico, ven aquí! Resiste, Carlos. Muy bien, sube. Ya volveré, Ecliptor. Sí, ya lo sé.
Listo. Ya está dormido. Recibió un golpe muy fuerte. Es mi culpa. Ecliptor estaba ahí por mí. Ecliptor te vio solo. Supo que eras vulnerable. Hubiera atacado a cualquiera de nosotros. Yo debería estar en su lugar. Andros, lo que afecta a uno de nosotros nos afecta a todos. No logra entenderlo. No, sí lo entiende. Es solo que no quiere aceptarlo. Deca, no tardaré. No le digas una palabra a nadie. Enterada. Muy bien, Ecliptor, aquí estoy. ¡Muéstrate! ¿Volviste solo o te has vuelto tan débil que requieres la ayuda de otros? ¿Débil? Te demostraré quién es débil. ¡Sal ya, Ecliptor! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Solo puedes vencer a alguien más pequeño que tú? ¿Alguien ha visto a Andros? Porque no lo encuentro por ningún lugar. No desde que estábamos con Carlos. ¿No creerán que regresó, sí? Deca, ¿dónde está Andros? ¿Deca? No está su deslizador galáctico. Vamos. ¡Adelante! Como me gusta, término medio. ¡Ni lo sueñes! ¡Listos! ¡Todos a la vez! ¡Fuego! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Vámonos de aquí. Tenemos que detener a Ecliptor. Descuida, nos haremos cargo. Lo acabaremos. ¡Miren! ¡Es Carlos! Espero no haber llegado tarde. Pero, Carlos, estás herido. No deberías estar aquí. Soy parte del equipo, ¿recuerdan? Van a necesitar toda la ayuda posible. Es cierto. Pues bien, adelante. Que sepa con quién se está enfrentando. ¡Sí! ¡Ecliptor, estás perdido! ¡Vamos! ¡Prepárense todos! ¡Astroblaster! ¡Fuego! ¡Buen intento! Necesitamos más potencia. Alfa, dirige los megaláser sobre Ecliptor y dispara. Megaláser, fijo sobre el objetivo. Voy a disparar. Muy bien, eso es. Sabía que lo venceríamos como equipo. ¡Bien! Sí, bien. ¡Mi brazo! Carlos. ¿Andros? Oye, lo logramos. Todo fue un truco. Vamos, Andros. Regresemos a la megaship. Sí. Hola, ¿cómo te sientes? Mejor, gracias. Carlos, lamento mucho lo que te sucedió en KO-35. Eso ya lo sé. También sé por qué fuiste a ese lugar. Esperabas encontrar a tu hermana. ¿Cómo lo supiste? Eso no importa. Pero no estuvo ahí. Ecliptor me engañó. Si nos dejas, podemos ayudarte a encontrarla. Para eso somos Power Rangers. Somos un equipo.
Y un buen equipo, ¿no? Sí. Y tú formas parte de él. Gracias. Ajá. Créanme, se vuelven más grandes con cada respiración de las criaturas que los habitan, es decir, con cada respiración, no con cada suspiro maligno de ellos. Está bueno. Muy bueno. Next time on Power Rangers in Space. I think I got it! Make sure. That satellite knows too much. Please try to retrieve the data disks. You are our only hope. Hey, over here! You don't by any chance happen to have a satellite memory disk? I'll leave you here so Clawhammer can eat you for lunch. We've got to get out of here, fast!